Su atención, por favor. Esta es primera llamada. Primera. Su atención, por favor. Esta es segunda llamada, segunda. Su atención, por favor. Esta es la tercera llamada. Comenzamos.
nuestra visita. ¿Estáis muy satisfecho con ella? A vuestro juicio, ¿tenemos motivo para estarlo los dos? No del todo, en verdad. En cuanto a mí, os confieso que me tiene completamente escandalizado. ¿Se ha visto nunca dos bachilleras provincianas hacerse más las desdeñosas que estas? Y a dos hombres tratados con más desprecio que nosotros. Apenas se han podido decidirse a ordenar que nos dieran unas sillas. No he visto jamás hablarse tanto al oído como hacen ellas, bostezar tanto, restregarse tanto los ojos y preguntar tantas veces: ¿qué hará él? No han podido contestar más que: ¡sí! ¡O no! A todo cuanto hemos podido decirles, y no confesaréis, en fin, que aun cuando hubiéramos sido las últimas personas del mundo, no podía tratársenos peor de lo que han hecho. Paréceme que tomáis las cosas muy a pecho. La tomo sin duda, y de tal suerte que quiero vengarme de esta impertinencia. Sé lo que ha motivado ese desprecio. El estilo precioso no solo ha infestado París, sino que también se ha extendido por las provincias y nuestras ridículas doncellas han absorbido su buena dosis. En una palabra, son una mezcolanza de preciosas y de coquetas sus personas. Ya veo lo que hay que ser para que se les reciba a uno bien. Si me hacéis caso, les prepararemos una jugarreta que les hará ver su necedad y podré enseñarles a conocer un poco mejor el mundo. ¿Y cómo, pues? Tengo 100 criados llamados Mascarilla que pasen opinión de muchas gentes por una especie de cultilocuente. Pues no hay nada más asequible hoy día que la cultilocuencia. De acuerdo. Es un maniático a quien se le ha metido en la cabeza alardear de hombre importante. Se precia por lo regular de galán y de poeta y desdeña a los demás criados hasta llamarlos. ¿Cómo le llama? 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 Bestias. Exige ser nombrado el Marqués de Mascarilla. Conozco a tal bribón por ser compañero y amigo de manía de un cierto criado que yo mismo tengo, que se precia de tener los mismos atributos y que exige ser nombrado. ¿Cómo? ¿Cómo le llama? ¡Visconde de Llobelera! ¡Oh, Lala! ¡A fe mía que en todo se dispone! ¿Qué? ¿Qué pretendéis que hagan? ¿Qué pretendo que hagan? Es preciso. Más salgamos antes de aquí. ¡Señores! ¿Habéis visto a mi sobrina y a mi hija? ¿Marcha bien el negocio? ¿Cuál es el resultado de esta visita? Eso es cosa que podréis saber mejor por ellas que por nosotros. ¿Eh? Todo cuanto podemos deciros es que os expresamos nuestro agradecimiento por el favor que nos habéis dispensado y seguimos siendo vuestros muy, muy humildes servidores. Vuestros muy humildes servidores. ¡Oiga! Paréceme que salen disgustados de aquí. ¿De dónde podrá venir su descontento? Hay que enterarse un tanto de lo que es. ¡Olga! ¡Olga! ¡Uy, monsieur! ¿Dónde están vuestras amas? En sus aposentos. ¿Qué hacen? Pomada para los labios. ¡Ya es demasiado unto! ¡Decidles que bajen! ¡Enseguida, monsieur! ¡Ay, ya viste! ¡Que bajen! Esas bribonas paréceme que quieren arruinarme con sus pomadas. No veo otra cosa más que claras de huevo, leche virginal y mil otros chismes que no conocen. Han consumido desde que estamos aquí la grasa de una docena de cerdos, cuando menos. Y vivirían 3 criados a diario con las pezuñas de carnero que emplean. Aquí está, monsieur. Es muy necesario. Realmente,
hacer tanto gasto para engrasarse el hocico? Decidme, por favor, ¿qué habéis hecho a esos caballeros que los he visto salir con tanta frialdad? No os había encargado que los recibierais como a personas a quienes quería yo daros por maridos. ¿Y qué estima, padre mío? ¿Queréis que hagamos de la conducta irregular de esas gentes? ¿Qué tenéis que decir de ellas? Linda galantería la suya. ¿Cómo? Empezarlo primero por el casamiento. ¿Y por dónde quieres entonces que empiecen? ¡Por el concubinato! ¡El concubinato! ¿No es una conducta de la que debéis sentiros satisfechas tanto vosotras dos como yo? Hay algo más que agradecer que eso, y ese lazo sagrado al que aspiran, ¿no es una muestra de la honradez de sus intenciones? Padre mío, lo que decís es propio del último burgués. Me avergüenza oíros hablar de ese modo, y debieras haceros enseñar un tanto el aire elegante de las cosas. No necesito aire ni canción. Les digo que el matrimonio es una cosa santa y sagrada y que es obrar como gente honrada empezar por eso. Dios mío, si todo el mundo se os semejase, se acabaría muy pronto una novela. Bonita cosa sería si Ciro se casara lo primero con Mandamé. ¡No! ¡No! O Arocio contrajera matrimonio sin dificultad con Clelia. ¡Ay! Padre mío, aquí está mi prima, que os dirá, igual que yo, que el matrimonio no debe llegar nunca, sino después de las otras aventuras. Es preciso que un amante, para ser agradable, sepa reclamar los bellos sentimientos, exhalar lo tierno, lo delicado y lo ardiente, y que su esmero consiste en las formas. Primero, deberá ver en el templo, o en el paseo, o en alguna ceremonia pública, a la persona de la que está enamorada. O si no, ser llevado fatalmente a casa de ella por un amigo o un pariente, y salir de ahí todo soñador o melancólico. Esconderá por un tiempo su pasión hacia el objeto amado, haciendo sin embargo varias visitas donde no deje de sacar a colación un tema galante que espolee a las personas de la reunión. Llegado el día, la declaración deberá hacerse generalmente en la avenida de algún jardín. Mientras la compañía se ha alejado un tanto, esta declaración ha de ir seguida de un pronto enojo que se revele en nuestro rubor y que aleje por un rato al amante de nuestra presencia. Luego encuentra medio de apaciguarnos, de acostumbrarnos insensiblemente al discurso de su pasión, de obtener de nosotras esa confesión que tanto desagrada. Luego vienen las aventuras, los rivales que se atraviesan ante una inclinación arraigada, las persecuciones de los padres. Los celos cimentados en las falsas apariencias, las quejas, las desesperaciones, los raptos y todo lo demás. Y con esas reglas de las que no se podía prescindir en buena galantería. Mas el llegar de buenas a primeras a la unión conyugal, hacer el amor tan solo al concertar el contrato matrimonial y empezar la novela por el final, os repito, padre mío, que no hay nada más vulgar que ese proceder. Y me dan náuseas tan solo de pensar en ello.
¿Qué clase de jerigonzas estoy oyendo? ¿Esto es realmente alto estilo? En efecto, tío. Mi prima da en el quid de la cosa. Recibir bien a gentes que son completamente chabacanas en galanterías. Estoy por apostar que no han visto nunca el mapa de la ternura. Y que los dulces cuadernos, las atenciones delicadas, las notas galantes y los lindos versos son tierras completamente desconocidas para ellos. ¿No veis que su persona entera revela eso? Y que carecen de ese aire que da a primera vista una buena opinión de la gente. Venir de visita amorosa con una pierna toda lisa, una cabeza de cabellera irregular, un sombrero desprovisto de plumas y una chaquetilla que parece indigencia de cintas. Dios mío, qué amantes son esos. ¡Qué sobriedad de atavíos y qué sequedad de conversación! No se puede soportar ni resistir. He notado, asimismo, que sus balonas no son de buena procedencia. Y que hace falta más de medio pie de largo para que sus calzas sean lo suficientemente anchas. Creo que están locas las dos. No logro entender nada de esta jerga. ¡Cato! ¿Y tú? ¡Madeló! ¡Oh! ¡Oh, por favor, padre mío! Prescindid de estos nombres raros y llamadnos de otro modo. ¿Cómo? ¿Esos nombres raros no son los vuestros de pila? Ay, Dios mío, qué vulgar sois. Uno de mis asombros es que hayáis podido tener una hija tan espiritual como yo. ¿Y no me confesaréis que bastaría con uno de estos nombres para desacreditar la más bella novela del mundo? Es muy cierto, tío mío, que una oreja delicada parece cruelmente oyendo pronunciar tales nombres. En cambio, el de Políxena, que mi prima ha escogido, o el de Amin, que yo misma me he dado, poseen un encanto que deberíais ser el primero en reconocer. ¡Escucha! No consiento que llevéis otros nombres que los que os fueron dados por vuestros padrinos y madrinas. Y en cuanto a esos hombres, ¿de qué se trata? Conozco a sus familias y sus bienes, y quiero que os dispongáis a aceptaros por maridos. Me canso de llevaros a mis espaldas, y la custodia de dos doncellas es una carga demasiado pesada para un hombre de mi edad. Por lo que a mí se refiere, todo cuanto puedo deciros es que encuentro el matrimonio una cosa completamente molesta. ¿Cómo puede sufrirse el pensamiento de acostarse con un hombre totalmente desnudo? Permitidnos respirar un poco entre el alto mundo de París a donde acabamos de llegar. Dejadnos forjar la trama de nuestra novela y no apresuréis demasiado su final. Les digo que no entiendo nada de todas estas pamplinas. ¡Quiero ser amo absoluto! Y para cerrar toda clase de discursos, o estáis casadas las dos muy pronto, o a fe mía que seréis monjas. Lo juro de verdad. ¡Olga! ¡Olga! ¡Vámonos! Matrioshka. ¡Querida! ¡Qué clavada tiene tu padre la forma y la materia! ¡Qué obtusa es su inteligencia! ¡Ay, qué oscura está su alma! ¡Querida mía! ¡Cuesta mi trabajo convencerme que pueda yo ser realmente hija suya! Y espero que algún buen día
alguna aventura vendrá a revelarme un origen más ilustre. Sería muy de creer. Y tiene todas las apariencias en ello. En cuanto a mí, cuando me contemplo... encima en la que viene sentado un caballero. Preguntan si estás en casa. Dicen que su amo desea verlas. Tulanta, aquello que llamas mesa con una silla, con un caballero sobre ella, se le nombra litera. Y aprender, además, necesitas expresaros con menos vulgaridad. Decid. Ahí está, un imprescindible elevado en una litera que pregunta si os encontráis en la adecuación de estar visibles. Yo no entiendo tu idioma ni tu filosofía. Impertinente. No hay manera de suplir esto. ¿Y quién es el amo de esos lacayos? Le han nombrado Le Marqués de Mascarilla. ¡Querida mía! ¡Un marqués! ¡Ah! ¡Es sin duda un ingenio que habrá oído hablar de nosotras! ¡Seguramente, querida! ¡Hay que recibirlo en esta sala baja! ¡Mejor que nuestro aposento! ¡Abriemos un poco nuestros cabellos y mantengamos nuestra reputación! ¡Pronto! ¡Aportarnos aquí! El consejero de las gracias. ¿Y qué animal es ese? Traednos el espejo, ignorante. Y guardaos de mancillar su luna con la interposición de vuestra imagen. ¡Hola, portadores! ¡Hola, portadores! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Paréceme que estos bergantes tienen el propósito de destrozarme! ¡A fuerza de chocar contra los muros y el empedrado! ¡Sigue la puerta de la resulta estrecho! ¡No quiero haber querido que entrásemos hasta aquí! ¡Ya lo creo! ¡Ya! ¿Querríais, ganapanes, que fuera a exponer mis plumas a la interposición de la estación lluviosa y que fuera a imprimir mis zapatos en barro? ¡Vamos! ¡Da! ¡Llevad vuestra litera de aquí! ¡Pagadnos, si os place! ¿Cómo? Digo, señor, que nos deis dinero si gustéis. ¿Cómo? ¡Pícaro! ¿Pedís dinero a una persona de mi calidad? ¿Es así como se paga a la pobre gente? Y vuestra calidad nos dará de comer. Ya os enseñaré a conoceros. Atreverse este canalla a burlarse de mí. ¡Órale, órale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prontamente! ¡Bigote! ¡Lleva el dinero sin dilación! Es razonable. Diastre, tú hablas como hay que hacerlo, pero el otro es un bribón que no sabe lo que dice. Mira. Mira lo que hay aquí. ¡Dinerito! ¡Dinerito! ¿Estás contento? ¡No, no estoy contento! ¡Habéis dado un bofetón a mi camarada! ¡Y esto te va a costar! No, poco a poco. Poco a poco. Ven. ¡Da! ¡Aquí tienes por el bofetón! ¡Da! Se consigue todo de mí por las buenas. Id y recogerme dentro de un rato para ir a Luz y asistir a la entrada del rey en el lecho. ¡Sí! ¡Órale, cuélele! ¡Vámonos! ¡Saxi! ¡Sí, dame fin, que se nos puede ver! ¡Enseguida, madama!
sorprenderá sin duda la osadía de mi visita, más vuestra reputación os acarrea este mal negocio. Y el mérito posee para mí tan poderosos encantos que corro tras él por todas partes. ¡Sí! ¿Perseguís el mérito? No debéis cazar en nuestras tierras. Para ver mérito en nosotras, preciso es que lo hayáis aportado vos mismo. Alego falsedad en vuestra palabra. Vuestra fama pone de manifiesto justamente lo que valéis. Y vas a dar a pique, repique y capote a todo cuanto hay de galante en París. ¡Pique, repique y capote! Vuestra deferencia lleva demasiado adelante la liberalidad de sus alabanzas. Y mi prima y yo nos guardamos bien de tomar en serio la benevolencia de vuestra lisonja. Querida, habría que ofrecer sillas. ¡Hola, Olga! ¡Oui, madame! Pronto, aportadnos aquí las comodidades de la conversación. Sillas, madama. ¿Para qué necesitan sillas si tienen los sillones? Siéntense en los sillones. Ay, más, ¿habrá aquí alguna seguridad para moi? ¿Qué teméis? Algún robo de mi corazón. Cualquier asesinato de mi franqueza. Veo aquí ojos que tienen aspecto de ser muy malas piezas, de atacar las libertades y de tratar a un alma como el turco al moro. ¿Cómo, diablo? Apenas se les acerca uno, se ponen en mortífera guardia. No. ¡No, a fe mía no! Y voy a poner pies en polvorosa. O exijo garantía burguesa de que no me harán ningún daño. Querida mía, es un carácter jovial. Ya veo que es realmente un don Juan. No temáis nada. Nuestros ojos no tienen malos propósitos y vuestro corazón puede descansar con tranquilidad en su probidad. Mas por favor, caballero, no seáis inexorable con este sillón que os tiende los brazos hace un cuarto de hora. Satisfaced un tanto el deseo que tiene de abrazaros. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Excusez-moi, madame. S'il vous plaît, madame. La coliflor. Pues bien, señoras mías, ¿qué decís de París? ¿Y qué podríamos decir? Habría que ser antípoda de la razón para no confesar que París es el gran mostrador de las maravillas, el centro del buen gusto, del ingenio y de la galantería. Por mi parte, afirmo que lejos de París no hay salvación posible para las personas de probidad. Es una verdad irrebatible. Está un poco embarrado. ¡Pero tenemos la litera! Es verdad que la litera es un atrincheramiento maravilloso contra las injurias. ¡Del barro y del mal tiempo! ¿Recibís muchas visitas? ¿Qué ingenio os frecuenta? No somos aún conocidas, mas estamos en camino de serlo y tenemos una amiga en particular que nos ha prometido aportarnos aquí a todos esos señores de la compilación de obras escogidas y algunos otros que nos han mencionado también como árbitros soberanos de las bellas cosas. Yo serviré a vuestros deseos mejor que nadie.
Todos ellos me visitan y puedo asegurar que no me levanto a diario sin media docena de ingenios a mi alrededor. Os quedaremos agradecidas hasta lo sumo si nos hacéis esa merced, ya que, en fin, es preciso trabar conocimientos con todos esos señores si quiere una pertenecer al buen mundo. Ellos son los que ponen en movimiento la reputación en París. Y ya sabéis que hay algunos cuyo solo trato basta para daros fama de inteligente, aunque no hubiera otra cosa. Más por mi parte, lo que pienso especialmente es que por medio de esas visitas espirituales se informa una de ciertas cosas que hay que saber necesariamente y que son esenciales a un espíritu acogido. Con ello, se conocen a diario las pequeñas noticias galantes, las lindas relaciones en prosa y verso. ¿Se sabe a punto fijo que aquel ha compuesto la más bella obra del mundo sobre el tema? ¿Qué tal otro ha compuesto una estancia sobre una infidelidad? ¿Que el del más allá ha compuesto unos retratos? Ay, y que el caballero tal le ha escrito una sextilla a la señorita cual, cuya respuesta le he enviado hoy esta mañana alrededor de las 8. Ah, eso es lo que da realce en las reuniones. Y si se ignoran esas cosas, no daría yo un sueldo por el ingenio que pueda tenerse. En efecto, encuentro que es enaltecer el ridículo el que una persona se jacte de talento y no sepa hasta la menor cuarteta que se hace cotidianamente. Y por mi parte, me sentiría altamente sonrojada en caso de que vinieran a preguntarme si había yo visto algo nuevo y fuera negativa mi respuesta. En verdad es afrentoso no ser el primero en enterarse de todo cuanto se hace. Mas no os preocupéis, no. Pienso fundar en vuestra casa una academia del buen tono. Y os prometo que no se escribirá un solo verso en París sin que lo sepáis de memoria antes que todos los demás. Por mi parte, me aplico un poco a ello cuando quiero, tal como me veis. Y podéis escuchar por las callejas de París, cual muestra de mi estilo, 200 canciones. No, 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 otros tantos sonetos, 400 epigramas, más de 1000 madrigales, sin contar los enigmas y los retratos. Os confieso que me desvivo furiosamente por los retratos. No encuentro nada tan galante como eso. Los retratos son difíciles y requieren de un profundo ingenio. Y ya veréis unos de mi estilo que no os disgustarán. Yo, por mi parte, adoro con frenesí los enigmas. ¡Ay, eso ejercita el ingenio! Y esta mañana he escrito 4 que os daré a resolver. Los madrigales son agradables cuando están bien hechos. ¿Son mi habilidad especial? Y ahora mismo me dedico a escribir en madrigales toda la historia romana. ¡Ay! ¿Será realmente de una perfecta belleza? ¿Me reservaréis un ejemplar, cuando menos, si le hacéis imprimir? Os prometo reservároslo a cada una. Y de los mejor encuadernados. Ello está por debajo de mi condición. Más lo hago para dar a ganar algo a los libreros que me persiguen. Me imagino que ha de ser un gran placer verse impreso. Más, quisiera ahora presentaros una improvisación que hice el día de ayer en casa de una duquesa amiga mía a la que fui a visitar, ya que soy endemoniadamente hábil en improvisaciones. La improvisación es precisamente la piedra de toque del ingenio. Escuchad, pues. Somos todo oídos. S'il vous plaît, madame. ¡Choconostle! ¡Choconostle! ¡Sí! ¡Choconostle! ¡Ah!
Mientras os miro, sin vil pensamiento, mientras inocentemente, sin malicia ni impureza, como un pobre carnero, os miro. Quiero decir, me complazco en contemplaros, os observo, os examino vuestros ojos furtivos. Ay, ¿qué me decís de esa palabra? Furtivo. ¿Está bien escogida? Perfectamente bien. Furtivos quiere decir obrando a escondidas. Pareciera como un gato que acaba de coger a un ratón. ¡Furtivo! No puede haber nada mejor. Róbanme el corazón. ¡Me lo quitan! ¡Me lo arrebatan! ¡A ladrón! ¡A ladrón! ¡A ladrón! Preciso es confesar que eso tiene un tono espiritual y galante. Quisiera ahora presentaros el aria que he compuesto a propósito de esto. ¿Habéis aprendido música? ¿Yo? En absoluto. ¿Qué? ¿Y cómo puede realizarse eso? Las personas de calidad lo sabemos todos sin haber aprendido nunca nada. Seguramente, querido. Espero entonces que el aria sea de vuestro agrado. ¡Ay, no, 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 no! ¡No! No, es que pareciera que la infamia de la estación lluviosa ha ultrajado furiosamente la delicadeza de mi voz. Mas no os preocupéis, no os preocupéis. Lo tarareo a la soldadesca. ¡Oh, no estaba atento, no estaba atento! ¡Vaya! Un aria apasionada. ¿No provoca la muerte? ¡Hay cromatismo en eso! ¿Habéis encontrado bien expresado el pensamiento al ladrón? Y luego como si alguien gritara muy fuerte ¡al ladrón! Y súbitamente como una persona sin aliento ¡al ladrón! Eso es saber la entraña de las cosas. ¡La verdadera entraña! ¡La entraña de la entraña! ¡Es maravilloso
todo lo que dice. Me entusiasman el aria y la letra. No he visto nunca algo de tal vigor. Todo cuanto hago se me ocurre espontáneamente, sin estudio. La naturaleza os ha tratado como a una verdadera madre apasionada. Y soy su hijo mimado. ¿Y en qué empleáis vuestro tiempo libre? En nada, absolutamente. Hemos estado hasta ahora en un ayuno espantoso de diversiones. Me ofrezco para llevaros a la comedia si queréis, ya que van a representar una obra nueva y me agradaría que la viésemos juntos. No podemos negarnos. Jamás. Os ruego que aplaudáis como es debido cuando estemos ahí, ya que me he ofrecido hacer triunfar la obra. Y esta misma mañana ha venido a visitarme el autor. Es común aquí que las personas de calidad recibamos a los autores para ofrecernos sus obras nuevas y conseguirles fama. Y ya podéis imaginaros si cuando decimos nosotros algo, se atreve el público a contradecirnos. Por mi parte, soy muy cumplidor. Y cuando prometo a un poeta, grito siempre: ¡ay, esto es hermoso! Antes que estén encendidas las candilejas. No tenéis que decírmelo. París es un lugar admirable. Pasan en el adiario 100 cosas que se ignoran en provincia, por muy espiritual que una pueda ser. Con esto basta. Ya que estamos enteradas, será un deber nuestro alzar la voz como es debido ante todo lo que digan. ¡Guay! ¡Esto es! No sé si me equivocaré, mas tenéis el aspecto de haber hecho alguna comedia. Pudiera ocurrir algo de lo que decís. ¡Ay, a fe mía! Habría que verla. Entre nosotros, he escrito una que quisiera hacer representar. ¡Ah, vaya! ¿Y a qué comediantes la entregaréis? Es una linda pregunta. A los grandes comediantes. Solo ellos son capaces de dar valor a las cosas. Los otros son unos ignorantes que recitan como si hablasen. No saben encontrar la belleza del verso ni detenerse. En el buen momento. ¿Y cómo podría el comediante encontrar la belleza del verso si no se detiene en él y no nos advierte así que hay que provocar el murmullo? En efecto, hay maneras de hacer percibir a los oyentes las bellezas de una obra y las cosas solo valen lo que se les hace valer. ¿Y qué os parecen los adornos que exhibo? ¿Quedan a tono con mi traje? Armonizan maravillosamente. Se desposan rabiosamente. ¿Qué decís de mis cintas? Son de un gusto exquisito y de un cromatismo seductor. Tienen un aspecto soberbio. Puedo alabarme al menos de que tienen una cuarta más larga que todas las que se fabrican. Hay que confesar que no he visto nunca llevar a tan alto grado la elegancia del atavío. Depositad un momento en estos guantes la reflexión de vuestro olfato. Huelen rabiosamente bien. No he respirado nunca un aroma tan bien acondicionado. ¿Y este? No, es de verdadera calidad. Lo sublime se ve deliciosamente afectado por él. ¿Y qué decís de mis plumas? ¿Cómo las encontráis? Espantosamente bellas. ¿No sabéis que me cuesta más de un luis de oro cada pluma? Oh, tengo la manía de ataviarme generalmente con todo lo más bello. Os confieso que simpatizamos vos y yo. Tengo una delicadeza furiosa por todo lo que uso. Y desde mi cabello hasta mis zapatillas. No puedo tolerar nada que no provenga de una mano maestra. ¿Señor? ¿Qué pasa? ¡Señor! ¡Me estoy ahogando! ¡Señor!
maldita sea, está muy mal tratarme así. Voy a quejarme de vuestro proceder, no es honrado. ¿Nuestro proceder? ¿Cómo? ¿Las dos? Las dos a un mismo tiempo contra mi corazón. Atacarme a derecha y atacarme a izquierda. Esto es opuesto al derecho de gentes. No es igual a partida y voy a gritar que me mata. Hay que confesar que dice las cosas de una manera especial. Tiene un estilo de una expresión admirable. Sentís más miedo que daño y vuestro corazón grita antes que lo destrocen. Está destrozado de la cabeza a los pies. Madama, os buscan. ¿Quién? Oh. ¡Ay! ¡Le Vicomte de Jodel! ¡Madame! ¡Le Vicomte de Jodelete! ¡No! ¡Le Vicomte de Jodelé! ¡Fue lo que dije! ¡Le Vicomte de Jodelete! ¿Le conocéis? ¡Es mi mejor amigo! ¡Hacedle entrar prontamente! ¡Enseguida, madame! ¡Que pases! Hace algún tiempo que no nos hemos visto y me encanta esta aventura. ¡Hele aquí! ¡Oh! ¡Vicomte! ¡Oh! ¡Marquí! ¡Oh! ¡Cuánto me complace verte! ¡Oh! ¡Qué alegría me da encontrarte aquí! ¡Ay! ¡Abrázame otra vez, te lo ruego! ¡Ay, ya! ¡Ven, ven! ¡Prima mía! ¡Empezamos a ser conocidas! ¡He aquí el gran mundo que acude ya a visitarnos! ¡Señoras mías! Me complace presentar a este caballero. ¡A fe mía es digno de que le conozcáis! ¡Justo es venir a rendiros lo que se os debe! ¡Vuestros encantos exigen sus derechos señoriales sobre toda clase de personas! Eso es llevar vuestra cortesía hasta los últimos límites de la lisonja. Este día debe quedar marcado en nuestro almanaque como un día muy feliz. ¡Mosita! ¡Hay que repetiros siempre las cosas! ¡Yo! ¡Fui madama! ¡Fui madama! ¡Ah, no os extrañe ver así al Vicomte! Acaba de salir de una enfermedad que le ha dejado el rostro pálido, como le veis. Son los frutos de las vigilias en la corte y de las fatigas en la guerra. ¡Ah! ¿No sabéis, señoras, que estáis viendo en el Vicón a uno de los hombres más esforzados del siglo? ¡Es un valiente de pelo en pecho! ¡No me cenéis en nada, Marquis! Ya sabemos también lo que sabéis hacer. Cierto. Sí. Cierto es que ya nos hemos visto los dos. ¡En la refriega! ¡Ah! Y en sitios donde hacía mucho calor. Sí, pero... pero no tanto como aquí. ¡Ay, nuestra amistad se hizo en la guerra! Y la primera vez que nos vimos, ya mandaba él un regimiento de caballería en las galeras de Malta. ¡Es cierto! Y si no mal recuerdo, ya habíais ocupado aquel punto antes de haber llegado yo. Y no era yo más que un simple oficial cuando ya mandabais vos 2000 caballos. La guerra es una cosa muy bella. Mafua, la corte recompensa hoy muy mal a las personas de servicio como nosotros. Lo cual hace que quiera yo ahorcar el uniforme. Yo por mi parte siento una furiosa ternura por los hombres de espada. También yo os amo. Más quiero que el ingenio de realce a la bravura. Ay, dime, Visconde. Sí. ¿Recuerdas aquella media luna que arrebatamos a los enemigos en el sitio de... ¿Aga? ¿Pero qué significa eso de media luna? Era una luna llena. Ah, creo que tienes razón. Y yo no tengo más remedio que recordarlo. Ma foi, fui herido allí en la pierna por una granada. Y aún tengo las señales. Tocad un poco, por favor. Así comprenderéis qué herida fue aquella.
¿En verdad es grande la cicatriz? Permitidme vuestra mano y tocad esta. ¡Aquí! Precisamente detrás de la cabeza, ¿lo notáis? ¡Ay, sí! ¿Noto algo? Es un mosquetazo que recibí en la última campaña que hice. ¡He aquí otra herida que me atravesó de parte a parte en el ataque de gravelinas! No, no, no. Voy a mostrarles una rabiosa llaga. ¡Pero no es necesario! ¡Lo creemos sin verla! Son las huellas honrosas de lo que uno es. No dudamos nada de lo que sois. Ah, muy bien. ¡Vicón! Sí. ¿Tenéis por ahí vuestra carroza? ¿Para qué? Llevaríamos a las damas a dar un paseo fuera de puertas. Sí. Y les haríamos un regalo. Pero... ¡No podemos salir! Por hoy. ¡Ah! Entonces traigamos violines para danzar. ¡Mafua! Está bien pensado. A eso sí accedemos. Pero... haría falta algún incremento de compañía. Ah. ¿Champán? ¿Champán? ¡Merlot! ¿No? ¿Cabernet? 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 ¿Le verdur? ¿Le baguette? ¿Le jamón? ¡Ay! ¡Al diablo con estos lacayos! Sí. Nunca están donde se les necesita. No. Estoy seguro que en toda la ciudad de París no hay un caballero peor servido que yo. Estos canallas me dejan siempre solo. Tú no, tú te estás riendo conmigo mucho. Gracias. ¡Olga! ¡Olga! ¡Mario! ¿Qué quieres? Ir a buscar a las gentes del señor y pedirle que vayan por unos violines. ¿Gentes del señor? Pero si es que ha llegado con dos criados con los que se ha peleado en la entrada de la casa por unos meses. Violines. Yo solo sé que en la plaza de la música hay un turco que toca el clarinete. Pero para hacerlo hace alardes de sus dotes de usurrero. Y aquí estos muertos de hambre. ¡Calla tu mando! ¡Haced que vengan aquí a poblar la soledad de nuestro baile! Y por el oro no os preocupéis, Tovarich. Que conmigo llevo más allá de un Luis de Oro. Y de mi cuenta corre a animar el baile. ¡Uy, madama! ¿Con qué encantadora naturalidad sabéis decirlo todo? Dime, Visconde. Sí. ¿Qué me decís de estos ojos? Oh. ¿Y qué te parecen a ti, Marquis? Pues que le va a costar trabajo a nuestras libertades sacar de aquí las bragas enjutas. Oh. Por mi parte, experimento extrañas sacudidas. Y mi alma pende de un hilo. Ay, ¡qué natural es todo lo que dice! Expresa las cosas de un modo muy agradable. Para demostraros que es verdad, voy a haceros una improvisación ahora mismo. ¡Desearía hacer yo otro tanto! ¡Ah, na, 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 na! ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Más me encuentro un poco molesto de la vena poética por la cantidad de sangrías que he practicado en ella todos estos días pasados. ¡Oh! ¡Ay, no! No, 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 ese ya lo dije otra vez. ¡Oh! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué diablos pasa? Compongo siempre bien el primer verso, pero me cuesta trabajo componer los demás. A fe mía, esto es harto apresurado. Os haré despacio una improvisación que os parecerá lo más bello de este mundo. Tiene un ingenio endemoniado. Dime, Vicón. Sí. ¿Hace mucho tiempo que no ves a la duquesa? Hace más de 3 semanas que no la he visitado.
¿Y no sabes que el duque ha venido a buscarme esta misma mañana y ha querido llevarme al campo a correr un ciervo con él? ¡Madama! 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 Aquí está el turco que toca el clarinete, acompañado por dos músicos pálidos. Uno que toca el tambor, otro que toca el pandero. Han venido para animar la soledad y ridiculez de vuestro baile. ¡Dios mío! Señores míos, os pedimos disculpas por la premura de nuestro acto petitorio, pero estos señores han tenido el capricho de darnos las almas de los pies y los hemos enviado a buscar para poblar las soledades de nuestra reunión. Os estamos en verdad muy agradecidos. No se trata más que de un baile precipitado. Más pronto os daremos uno en debida forma. Vamos, queridos, a sus sitios. Vamos, correcto, correcto. Vamos así. Ahí, ahí, ahí. Ah, muy bien. Pas de nu. Un, deux, trois. Nosotros, os lo prometo. ¿Qué osadía es esta de venir a nuestra casa a perturbarnos de esta manera? ¿Cómo, señoras mías, vamos a tolerar que nuestros lacayos sean mejor recibidos que nosotros? Que vengan a haceros el cortejo a costa nuestra y a disponer el baile. ¿Vuestros lacayos? Sí, nuestros lacayos. Y no es ni bonito ni honesto pervertirlos como estabais haciendo. ¡Qué insolencia! Mas no sacarán partido de esas ropas para daros entera. Y si queréis amarles, será fe mía por sus lindos ojos. Pronto, desnudaros sin dilación. Adiós, nuestro boato. He aquí el vizcondado y el marquesado por los suelos. ¡Ay, pícaros! ¡Tenéis la osadía de entrar en competencia con nosotros! ¡Iréis a otro sitio a buscar con qué haceros agradables a los ojos de vuestras bellezas! ¡Os lo aseguro! ¡Es ya demasiado esto de suplantarnos y de hacerlo además con esos ridículos instrumentos! ¡Oh, fortuna! ¡Qué inconstancia la tuya! ¡Pronto! Quitaros hasta la menor prenda. No. ¡Que se despojen de todas esas ropas! ¡Daos prisa! ¡Vamos, rápido! ¡Los calzones también! ¡Vamos, vamos! Y ahora, señoras mías, en el estado en el que se encuentran, podéis proseguir sus amores con ellos. Os dejamos en completa libertad de hacerlo. Nos aseguramos, el señor y yo,
que no nos sentiremos nada celosos por ello. ¡Sinvergüenza! ¡Me muero de despecho! ¿Y quién me dará el dinero? Preguntad al señor Marqués. Oye. ¡Bribones! En buen apuro nos ponéis, por lo que veo. Y acabo de enterarme de lindas cosas realmente por esos caballeros que salieron. Padre mío, nos han dado una broma sangrienta. ¡Sí! Es una broma sangrienta. Resultado de vuestra impertinencia. Los ha ofendido el trato que les habéis dado. Y sin embargo, desdichado de mí, tengo que tragarme esta afrenta. ¿Y vosotros, Fernández, osáis permanecer aquí después de vuestra insolencia? Así es el mundo. La menor desgracia hace que nos desprecien aquellos que nos querían. ¡Vámonos, camarada! Vamos a buscar fortuna a otra parte. Bien veo que aquí no se ama más que la vana apariencia. Y que no se concede nada a la virtud totalmente desnuda. ¡Vámonos! Señor, pretendo que me paguéis al faltar ellos por lo que he tocado aquí. Sí, sí, voy a pagaros. Y aquí está la moneda con que voy a hacerlo. ¡Y vosotras, tunantas! No sé qué me detiene a tratarlas de igual modo. Vamos a servir de mofa y de irrisión a todo el mundo. Y eso es lo que habéis buscado con vuestras extravagancias. Id a esconderos, donde no las vea por un buen tiempo. Sí, nos vamos. Pero no a escondernos. El día de hoy hemos aprendido una lección. No necesitamos a ninguno de ustedes para poblar nuestro pensamiento. ¡Nosotras podemos solas! En efecto, tío. Ahora sabemos el camino que debemos seguir. ¡No los necesitamos! ¿Cató? ¿Madelón? ¡Cató! ¡Madelón! ¡Es bien merecido! ¡Cató! ¡Cató! ¡Madelón! ¡No tengamos miedo a ser quienes somos! ¡Amemos la filosofía, las letras, la poesía, la música, la danza, el teatro! ¡Ellos nos mantendrán alejados de la violencia, la ignorancia y la banalidad! ¡Ahora les toca a ustedes reflexionar! ¡Y a nosotros terminar! Thank you.
Gobierno de México.